Fue un mes muy, pero muy intenso que llevamos adelante de trabajo. Llevamos hoy 32 días de gestión y le pusimos mucho esfuerzo a los principales ejes que nos habíamos propuesto en la campaña electoral y posteriormente a la campaña electoral. Primero tenía que ver con la seguridad pública, reordenar el sistema de seguridad pública, en primer término sacar a la policía a la calle. Se logró esto en términos relativos, esperamos aún mucho más, pero podemos decirle a los rosarinos que tenemos 5 veces más de móviles operativos en calle, lo que ha hecho que haya un importante secuestro de armas de fuego por día. Eso es muy importante porque demuestra que la policía está en la calle y está trabajando. En segundo término, retomamos investigaciones criminales complejas y en tercer término, tomamos la determinación de controlar el servicio penitenciario y la cárcel, que desde allí se cometían muchos delitos violentos en la provincia de Santa Fe. Nos encontramos con la flota de patrulleros, de ambulancias y de vehículos del Estado en pésimo estado. Recordemos, en Rosario teníamos solamente 20 patrulleros para cuidar a toda la ciudad de Rosario. Hoy tenemos cerca de 100. Ni hablar de las ambulancias, ni hablar de la flota del gobierno provincial. Y después nos encontramos con un personal, con los recursos humanos del gobierno provincial, muy desincentivados, ¿no? Porque no se había encontrado una lógica de gestión.